Pues bien, mis amigos, llegamos al lugar donde nos vamos a divertir un rato en el agua porque está haciendo calor. Ahí está el parqueadero. Es un hermoso río aquí en Norte Carolina. Ahí anda el Iván. ¿Qué, amigo? ¿Qué vamos a hacer? Y bañándonos. Vamos a bañar en el río un ratito a ver qué sale. Vamos a hacer unos tiros para las truchas. Si logramos ganchar algo, ahí lo van a ver en el video. Pero mientras nos vamos a ir a nadar, porque está caliente. Bien caliente. Y vámonos. Córrele, David. Míralo. Vámonos. Con su caña. También. Vámonos, acá. Allá va el camino. Sí. Vámonos. Muy chido, Iván. Ahí hay, hay gente abajo ya. Ahí hay gente. Estamos por llegar al río. A ver qué. A ver si no está revuelta el agua. Porque ayer llovió. Uy, ya sé, hay gente ahí gritando, bañándose de seguro. ¿En dónde? Ahí en el río. Yo tengo que estar jugando ahí, vamos a estar. Hoy que se dio el día, está caliente y creo que esta amenaza con llover. ¿Verdad que sí? Sí. A ver si no nos agarra la tormentota acá adentro. Ya nos acercamos al lugar, al río. Vamos por la orilla. Hay gente. En las pozas más hondas hay gente. Pero aquí, en el lugar que siempre venimos, se ve que no hay nadie. Así que está solo. Se ve todo muy lindo, muy verde. Allá viene la familia. Iván, ¿vas feliz? Vamos pues. Ahí solo se escuchan unos perros. Ahí se escucha el agua. Andamos aquí por la orilla. Y ahí se mira el agua del río. Sí, está un poco revuelta porque llovió ayer. Pero vamos a ver si nos podemos meter en este hermoso río. Aquí hay truchas y carpas. Así tiene un paisaje, un panorama más de cómo se ve el río para allá. ¿Eh? Sí. Llegamos al río. Finalmente. Sí, está un poco revuelta el agua, pero ya estamos aquí. Te vamos a echar un bañito. No, no está muy revuelta y se ve. Hay una piedra. ¿Qué es un trozo cangrejo? ¿Qué? Ya vienen los locos. ¡Bájense! No puedes, Iván. Mira, dale por ahí. Bájate, dale, dale ahí rápido. Y ya te bajas.
Déjate, cuélgate. Ya. Bájate ahí despacio. Adelante, chico. Ahorita vamos a cruzar, mijo. Vamos a cruzar el río. ¿Te lo cargas o me lo cargo? Vente, dame. Vamos a cruzar. A cruzar el río. Con cuidado, mijo. Yo te voy a confiar. Dale por acá. Vamos a cruzar el río. Río Bravo. Sí, porque llovió ayer. Ahí viene mami y tu hermano. Ahí, pásense, ahora sí vénganse como atravesando para acá. Cuélguense para este lado. Ahí viene mamá y hijo cruzando el río. Vamos a tirar unos tiros aquí. A ver qué se pega. Pareciera que mordió, pero ha sido un palo. Se atoró. Está revuelta el agua. Fue por la lluvia de ayer. Está toda revuelta. Ahí está. Agárralo. ¿Te da miedo? Agárralo. Agárralo. Otro futuro pescador. Agárralo, pa. Le vamos a echar el agua para que se le aclare. Ahí. Agarra el búho. Está el búho, mira. Mira. Mira.
Ya agarro camino, ya va a agarrar. Se va a ir, pa. No. Uy. No se va. Ya se va. Ya va a encontrar el camino. Dáselo al niño, a ver qué hace. Agárralo, papá. Aprende a agarrarlo. Ya lo agarró. Dáselo al niño. Agárralo, papá. Agárralo. Dáselo al niño, pónselo ahí, ya lo avienta al agua. Afuera, pónselo. No, no. Pones ahí afuera de su pie. Voy. Otra vez. El Iván se anda divirtiendo más que yo. Dale. Está buena el agua. Está fría, ¿no? Ajá. Además que está revuelta, amigo. La lluvia de ayer afectó. Pero mira cómo está el lugar. Anda la mami. Bebé, ¿qué, mi amor? ¿Sí? ¿A qué era, mijo? Muy, muy rápido. Haz unos tiros hacia allá, era. Creo que se te atoró. Vele recogiendo el hilo. Se atoró. Ahí déjala. Vamos a recuperarla. No hay nada, mijo. Le estábamos tirando las truchas, pero no hay nada. Deja, voy a desatorarlo. Ahí anda el otro con su cañita. David. ¿Qué está haciendo? ¿Caña? ¿Ya? Vámonos. ¿Peces? ¿Pocos? Ya vinimos a refrescarnos un rato, ahora nos retiramos. Vamos a ir a la casa porque ya es tarde. No, pues ya sabes, no te íbamos allá a ver ese lugar. Vamos a ir tal vez un ratito al de los burros. Pero ya nos vamos a salir de aquí del agua. Nos vamos a ir al parqueadero. Vámonos. Va, vete alistando. Porque ya va a ser tarde, mijo. Y nos retiramos hacia la casa porque ya hace hambre. Ya venimos a mojarnos un rato con los chiquitines. ¿Vale? Allá va mami, tu hermano. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Ya nos vamos? ¿Al carro? ¿Qué? ¿Casa? ¿Comer? Ya se hizo tarde. ¿Mm? ¿Cuál? Sí. Vámonos. Sí. Venle para que crucen la carretera.
Ok, sale. Está más hondo, güey. Aquí la rayita, sí. ¿Ahí dónde andan ellos? Ahí está bien hondo. Camínenlo. Vamos a cruzar el río. De regreso a casa. Dale por acá. Sí. Allá vienen de derecho. Sin sal. Quito de lodo. Ahí está hondo, por eso les gusta a ellos. Qué hermoso río. ¿Sí, papá? Viene el carro por ahí, creo. Mira el diablillo. Vámonos. Vámonos. A casa. Corre, David. Vámonos. Patas, ¿para qué son? Ya, vámonos. Me vine a tirar unos tiros aquí a un lugar donde he sacado truchas hace unos meses atrás. Dejé a la familia en el carro ahorita en el parqueadero y vine a calar a ver si hay algo aquí en este, en esta corriente bonita que está acá. Voy a tirar unos tiros y si no sale nada me voy a ir abajo a una poza que está más allá abajo, y si no, de ahí me voy para la casa. Voy a tirar lombriz, flotador y una pequeña mosquita. A ver qué resultado nos da. Aquí agarré unas grandes hace como un mes y medio. Agarré cuatro grandes. Vamos a hacer unos tiros. Hay mucha carpa también, chiquitas. Carpas chiquitas. Ya la atoré. Sospeché que iba a pasar eso. Atorar las cañas. A ver si no se rompió el arreglo. No se rompió. Pues bien, amigos, no hay nada, no hubo nada. Me acabé las lombrices. Me sobró una. Pero ni un pique. Hubo, pero de carpa, pues, me hubiera gustado atrapar una trucha. Ya nos vamos a retirar. Voy a ir con la familia que me está esperando allá en el carro. Ya se hizo tarde. No hubo pescados hoy. Pero sí nos divertimos, nos metimos al agua. Nos mojamos. Y eso fue lo más bonito del día de hoy. Voy a mojar otra vez aquí. Voy a cruzar el rillito y con estas lindas imágenes nos vamos a despedir. Cuídense bastante, suscríbanse al canal si no están suscritos, denle like, comenten lo que sea y
Nos vemos en el próximo video. Espero que el próximo esté mejor que este. Ya voy aquí caminando en el agua. Este río está en Norte Carolina, área de Manerri. Si conocen por acá, les recomiendo este rillito. Está muy bonito. Pues nos vamos. Adiós.